auditorio, hoy nos encontramos con don José Guadalupe Fernández, quien se dedica al oficio de la cera. Es un gusto estar compartiendo cámaras con usted. Dígame, ¿quién es? ¿Quién es don José Fernández? Yo soy José Guadalupe Fernández de la Cruz. Es la familia que nos dedicamos a elaborar las velas de cera. Yo tengo 55 años aproximadamente ya trabajando directamente a lo de las velas, ¿verdad? Anteriormente, cuando estaba chico, pues le ayudaba a mi papá, ¿verdad? Pero ya de un principio ya unos 55 años más o menos. ¿Su papá se dedicaba a este oficio también? Sí, mi papá, de ahí viene con mi papá la elaboración de velas. Es que yo desde que estaba chico, me crié aquí en el taller ¿verdad? De la familia. Y me gustó a mí seguir trabajando lo de las velas y aquí estamos. ¿Cómo era ver a su papá trabajar y en qué momento decide usted decir, bueno, yo me quiero dedicar a esto? Pues es que éramos varios en la familia y todos pues unos decidieron mejor estudiar, ¿verdad? Y yo pues yo creo de haber sido que me gustó y empecé a seguir aquí el oficio de mi papá. Ya después un hermano se vino también nos está apoyando, un sobrino y dos sobrinos nos están ayudando a la elaboración. ¿Cuántos años tiene ya en la dedicación de la cera? Ya elaborando ya directamente ya unos 55 años. ¿Cómo está conformada su familia, tanto personal, al igual que sus hermanos y sus sobrinos que le ayudan aquí en la distribución y la elaboración de ceras? Sí, pues nos organizamos para elaborar esto. Unos se recortan las velas, otros nosotros le nombramos esto bañar las velas, ¿verdad? Es a base de puro baño, no tenemos moldes, es a puro baño, la elaboración de las velas. ¿Tiene algún nombre el negocio o cómo lo ubica la gente? Lo ubica primeramente por mi papá, anteriormente decían, vamos a las velas con don Chico, pero ahorita ya por lo regular ya Velería Fernández de Tuxpan, ¿verdad? Uh-huh. Así es como estamos más relacionados ya. ¿Qué es lo que más le apasiona de este oficio? De este oficio me apasiona todo. Estar haciendo velas. Anteriormente teníamos colmenas, pero de que se vino la africanización, dejamos de dedicarnos a las colmenas. Pero anteriormente también nosotros teníamos colmenas y salía la cera. O sea, la cera viene de las colmenas. Los apicultores son los que nos apoyan, nos venden la cera. ¿Cómo es que mezclan dos cosas muy diferentes? A lo mejor la apicultura que les proporciona la cera y ustedes, ya para el proceso de la elaboración de la misma. Pues es de lo mismo, porque pues nosotros necesitamos de los apicultores. Si no nos vendieran la cera, no haríamos las velas. O sea, la materia prima no habría, ¿verdad? Y entonces también necesitamos de ellos, ¿verdad? Y ellos también necesitan de nosotros, porque nosotros se las compramos. Sí. y ya se evitan la ida a Guadalajara y ya, pues, dicen ellos, gastamos más en el pasaje que para ir hasta venderla a Guadalajara, entonces nos la traen a nosotros, ¿verdad? Porque anteriormente empezamos a comprar cera desde Zaguayo y nos veníamos desde Zaguayo, San José de Gracia, Jiquilpan, Mazamitla. Hacíamos un recorrido largo, ¿verdad? Para conseguir la materia prima, que se nos hacía a nosotros más difícil para conseguir eso, ¿verdad? Y ahora ya con el teléfono, pues ya se va relacionando uno con las más personas y ya por medio del teléfono, ya oye, tienes cera y tráetela y así, el precio y todo, ¿verdad? Así es como nos están apoyando ellos. Okay. ¿Qué objetivo tiene usted al realizar la cera?
¿Mandé? ¿Qué objetivos tiene usted al realizar una vela, un cirio? No, pues su objetivo es que nos va a apoyar para vivir, o sea, lo de la hechura, la ganancia, ¿verdad? Y ya lo demás, ya cada quien va viéndole que para el Señor del Perdón, para las imágenes, ¿verdad? ¿Qué otras aptitudes cree que le ha aportado este oficio tan bonito? Aptitudes, pues nos ha aportado mucho, sobre todo a la familia y a la cuestión de la cultura, ¿verdad? Porque sobre todo, pues para nosotros es una cosa muy buena, ¿verdad? Que nos han tomado en cuenta últimamente en lo de las artesanías, ¿verdad? Hemos ganado ya algunos premios, ¿verdad? Sí, buscando información de ustedes, ya vimos que hasta fue solicitado para tomar presencia para que le otorgaran un reconocimiento. Reconocimiento, sí. ¿Qué siente usted? No, pues imagínate, siente uno bonito, ¿verdad? Siente pues mucha satisfacción, ¿verdad? Porque pocas veces ha llegado uno a lograr eso, ¿verdad? Que ya algunas veces pues ya hemos ya nos han dado algunos galardones, ¿verdad? O sea, por nuestro trabajo, ¿verdad? Y pues siente bonito uno porque lo toman en cuenta, ¿verdad? Sí. ¿Cree que el oficio de la cera ha ido disminuyendo o ya es muy poca gente la que lo hace? Pues en unas sí ha disminuido mucho. Porque anteriormente se trabajaba más, ahora ya es menos, anteriormente se moría alguien y llevaban una vela, y ahora pues, ya pocas personas se acostumbran a eso, ¿verdad? A nosotros donde nos ha aumentado es en cuestión de cirios, de la elaboración de cirios, o sea que anteriormente nomás se hacía. La gente nomás ocupaba los cirios para los templos y ahorita ya mucha gente tiene su cirio. Entonces en esa razón, con eso nos ha se ha equilibrado, ¿verdad? El trabajo, ¿verdad? ¿Es diferente el proceso a la elaboración de un cirio a una vela? Es lo mismo, nomás que en el cirio pues hay que sobre todo la mecha, el diámetro del cirio. Uh-huh. Y tener más cuidado en que vaya más pura la cera, o sea, más limpia. Porque en un cirio se va a notar, o sea, a la hora de estarse quemando, se nota si lleva alguna basura o algo, entonces no se quema bien, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que tener cuidado en eso, ¿verdad? ¿La cera es diferente, es la misma? ¿Qué bases se utilizan o qué proceso lleva la cera antes de hacer el bañado? O sea, mire, la cera viene de los apicultores y, uh-huh, y nosotros la compramos en esta forma. O sea, esta es la cera del apicultor. Ok. Uh-huh. Así es como se la mandan viene, ¿no? Vienen en marquetas de 80, 90, 100 kilos, de marquetas chiquitas, o sea, de diferentes. Ajá. Pero los apicultores grandes casi siempre por lo regular traen marquetas de 80 kilos, ¿verdad? Sí. Después de este proceso. De ese proceso, o sea, ellos ya tuvieron mucho trabajo en purificar la cera. Para mandársela a ustedes. Para ver, nos la traen y a nosotros necesitamos ver qué al comprarla, porque mire cómo viene la mugre. Todo eso tenemos que nosotros purificarla. Okay. Entonces todavía de ahí para hacer la vela tenemos que purificarla y blanquearla. Porque en parte la hacen así como viene la cera, amarillas.
Ustedes todavía la purifican para que tome ese color. Tenemos que purificarla y de allí va al sol para que agarre el blanco. Que no queda bien blanco, solamente una cera muy limpia sí queda muy blanca. Y pero queda media cremita. Al color de esta vela, de esta cera casi, por lo regular, ves queda más blanca, ¿verdad? Uh-huh. Pero es cera, es que según depende también de la floración de donde nos traigan la cera. O sea, nos traen cera de acá de Tecomán y queda oscura. Por lo del tamarindo, limón, todo eso mancha mucho, ¿no? Ajá. Pero es cera bien, nomás lo único que más oscura, ¿no? Que viene diferente. Después de este proceso ya se pasa a ese. De este proceso nosotros la vamos a pasar a escarchar y se desmenuza la cera y se pone al sol. Y ya de eso ya otra vez a volverla a derretir. Para ya purificarla y empezar a trabajarla. ¿Cómo es que se hace el proceso del diseño? ¿Ustedes lo eligen? ¿Ya son diseños que les piden? Sí, o sea que nosotros trabajamos desde una vela chiquita hasta un cirio, según el pedido de las personas. La altura. También muchos dicen, quiero una vela de 3 kilos, de tanto de alto y el grosor. Y hay unos que quieren una vela larga, pues, de 2 kilos, de 1 kilo y larga, ¿verdad? Eso ya según el cliente, lo que como él la necesita, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles son todos sus materiales de trabajo? Nosotros tenemos de material de trabajo. Uh-huh. Son los casos y luego las bañaderas. No se le nombramos bañaderas a estos, porque baña uno, dice baña la cera. Esto, ¿sí? Y muchos por ahí ocupan una cacerola, ¿verdad? Y esto pues ya fue una cosa que ya desde que yo inicié, ya mi papá tenía estas, las bañaderas, y le nombramos otras bañaderas. Ajá. ¿Son muy pesadas? Según el tamaño de la bañadera, lo que agarra de cera. Okay. Esta en una bañadera agarra más de 1 kilo. ¿Esa cera está caliente o es fría? Está caliente. La cera es sólida. Uh-huh. Y aquí ya está a base de la lumbre, lo está manteniendo líquida. ¿A cuánto más o menos temperatura? Temperatura, pues no sabría decirle. Nosotros nos basamos nomás a la consistencia. Ya lo que uno conoce, porque si la baña fría, se hace boluda. Y si la baña caliente, no va a aventajarle, porque toda la cera se va a bajar. O sea, no agarraría. En lugar de agarrar. Tendría que ser una temperatura media para que se vaya adheriendo. Exactamente. A una temperatura media, porque si la hace caliente, no va a aventajarle en el trabajo. Ajá. Y si ya la hace fría, la vela va a ser boluda. ¿Le gusta su oficio? A mí sí, porque pues nos ha. De él vivimos. Y no nomás yo, la familia, ¿no? Muchos, varios. O sea, son varios los que ya pues les di a mis hijos, ¿verdad? ¿No?